Bienvenido sea a todo mi bello público. Aquí está su programa de siempre, Cocina sin Maquillaje, de su amiga Silverina Hernández. Por cierto, quiero pedirle excusa porque no he estado tirando los programas con cierta continuidad por problemas de que yo trabajo y a veces, usted sabe, me complico. Pero siempre que pueda, yo le tiro su programa para enseñarles y llevarles lo mejor a todos ustedes. ¿Ok? Hoy vamos a preparar, señores, unos espaguetis de una forma diferente. Espaguetis con salsa italiana y salchicha italiana. ¡Qué delicia! Entonces no lo voy a hacer esperar más. Vamos a ver esos espaguetis, señores. Ok, fíjense, mis amores. Para nosotros empezar a hacer nuestros espaguetis con salchicha italiana, miren los ingredientes. Aquí tenemos nuestras salchichas italianas. Estas no son picantes. Entonces los ingredientes, aceituna y alcaparra, al gusto. Yo por ejemplo aquí le eché una cucharadita y media. Aquí yo tengo una sopita, tengo una cucharadita y media de sazonador total. Tengo aquí una cucharadita de orégano y dos sobres de goya, de eso de color. Tengo aquí también, señores, picada mi cebolla y como pueden ver tengo dos dientes de ajo picadito, redondo. Del sofrito casero que ya yo les he hablado de él. Y por aquí tengo ajíes morrones verde y rojo. Nuestra salsa ragú, de la que tiene sabor a carne, para que así se combinen los sabores. Y voy a usar también un poco de este ajo en pasta. A veces yo tengo mi ajo que lo hago yo misma, pero a veces cuando no lo tengo, pues yo lo compro hecho. Fíjense otra cosa. El primer paso es vamos a freír la salchicha. La salchicha tienen que freírla entera, porque si ustedes tratan de cortarla, entonces se le va a desbaratar, se le va a volver un tollo. Y también cuando la estén friendo, tienen que picharla para que ella vayan botando la grasa y no le salpiquen tanto y no se le enchumben, ¿ok? Vamos a ver. Ok, vamos a empezar a freír nuestra salchicha, fíjense. Siempre traten de cuando la echan a freír, consíganse siempre un sartén que tenga tapa porque le gusta mucho chispear. Para que no, miren, ven, para que no se queme. Para que no se queme. Vamos a tratar de echar otra más. Con mucha precaución. Porque salpican mucho. ¿Sí? Son bien peligrosas. Son bien explosivas. Entonces vamos a echar esa parte primero. Vamos a taparla bien y vamos a esperar a que se doren de un lado para entonces virarla y también la vamos a ir punchando para que ella vaya botando la grasa y así no sigan botando esa chispa de aceite. Tengan cuidado para que no se quemen. Ok, aquí está la salchicha, como pueden ver, viendo, miren, ya yo la volteé. Ven la diferencia del color, miren la diferencia. Entonces yo la, y uno también la punta para que ella termine de botar ya como esa. Y háganlo con mucho cuidado porque son como la longaniza, a veces que le gusta botar chispa de aceite y es peligroso. No quiero que se me quemen mis mujeres bellas. O mi público bello, porque los hombres también cocinan. Ok, fíjense, a ella yo las punché más o menos, ven que está botando la grasa. Entonces así cuando usted la punche ella deja de chispear. Vamos a darle un bonito color. Ok, fíjense, miren cómo van ya las salchichas, ¿verdad? Entonces, miren lo que vamos a hacer, la vamos a sacar así ya de este color. Vamos a sacar, fíjense. Y vamos a proceder ahora a echar las otras. Vamos a proceder a echar nuestra otra salchicha.
cuidado. Ven, echándola con cuidado. Fíjense, como ustedes pueden ver, aquí yo tengo, miren mi funda de espagueti. Yo voy a hacer una sola funda. Entonces la vamos a echar, ya me hago estar hirviendo con un poco de aceite y sal, un poquito de sal. Recuerden siempre, mis amores, que la sal hay que tratar de controlarla con tiempo para que no nos cause enfermedades. Cocinar más o menos bajo de sal, que la sal es muy dañina. Fíjense, miren cómo yo freí mis salchichas, miren. Entonces ahora yo voy a partir mi salchicha. Ven, miren, en pedacitos. Y como está caliente, por eso tengo el tenedor, para no quemarme. Ven, más o menos un tamaño así, o como ustedes quieran. Creo que no está tan caliente, la voy a agarrar con la mano, porque así me da más brega, ok. Y está un poquito caliente, ok. Entonces, vamos a seguir. Se me es más cómodo así. Ay, que está caliente. Recuerden que este es un programa en vivo, real. Definitivamente voy a tener que agarrar el tenedor porque están ardiendo. Okay. Vamos, señora, a agregarle una tapita de vinagre. Claro, esto es opcional, una tapita y algo, porque el vinagre le da mucho gusto. Y entonces le vamos a agregar los otros ingredientes, ya que el sofrito también contiene vinagre, ¿no? Por eso no le echamos mucho vinagre, pero eso es opcional también. Aquí ya yo tengo, señores, en mi caldero, con un poquitico de aceite para apenas sofreír, ¿ok? Entonces ahora vamos aquí a empezar a sofreír. Otra cosa, cuando ustedes frían la salchicha, se fijan por dentro si está bien cocinada, porque si ustedes ven que quedó medio cruda, es bueno volverla a freír, pero en este caso, ustedes siempre la fríen bien para que no tengan que freírla dos veces. Ahí se le ve que está bien cocinada. Entonces, vamos a proceder. Ok, entonces fíjense, vamos a proceder echando nuestros sazones. Todos los sazones. Le bajan el fuego si está muy alto. Este es el toque mágico, este es un mito de cocina, ¿eh? Cuando esa cebolla se fría con ese vinagrito, ¿eh? Vamos a proceder a echar todos nuestros ingredientes. Todos nuestros ingredientes. Para ahora hacer nuestra salsa italiana con salchicha italiana. Le vamos a echar también ahora, le vamos a dar un toquecito de ajo. Recuerden, un toquecito de ajo adicional, así solo, porque el ajo le da mucho gusto a la pasta, por si ustedes no lo sabían. Entonces seguimos, señores, aquí. Ya tengo todos mis sazones ahí. Ahora le agrego las salchichas ya que están fritas. Miren qué lindo está quedando esto. Está quedando de Dios. Y vamos a proceder ahora a echarle nuestra salsa ragú. Nuestra salsa ragú completita. Le vamos a agregar, señores, un poquito de agua al pote. Y claro, también porque así la salsa está muy espesa. Como para enjuagar el pote. Y le vamos a echar más agua, para que así hace nuestra salsa. Y poder mojar nuestros espaguetis en suficiente salsa. Fíjense, yo le eché, miren. Ven. Miren, hasta le voy a echar ya el pote completo. ¿Vieron? Yo le eché dos potes de la misma salsa. Ven. O sea, de la misma salsa ragú, dos potes llenos de agua llevo. Entonces ahora vamos a dejar que nuestro condimento, nuestra salsa aquí, coja su sabor. Otra cosa, fíjense. Entonces ahora yo le voy a agregar un poco de salsa de tomate.
de pasta de tomate, salsa de tomate, porque eso ayuda a que se espese, ¿me entiendes? Ayuda a espesar, ustedes ven, miren. Esa salsa, señores, está divina para esos espaguetis. Entonces, estamos dejando que hierva para que los sazones se compenetren y se combinen los sabores. Ok, entonces, miren, señores, fíjense, ya nuestra salsa, ahí está, ven, que porque tengo un punto un poco espesita, ni tan espesa ni tan aguada. Fíjense qué salsa que está de Dios. Y el sabor ni se diga, mis amores. Entonces, yo voy a proceder a apagar mi salsa, ¿ok? Mis amigos, el paso final, después de que ustedes apagan su salsa, miren mis espaguetis. Yo lo voy a, le saqué toda el agua posible. Entonces yo lo voy a agregar ahora aquí en la salsa. Hay personas que se lo sirven así blanco en el plato y le agregan la salsa, pero a mí me gusta más así, ligarlo para que se mezcle. Miren qué delicia, señores. Miren qué delicia de espagueti. Miren, ven. Entonces ustedes le van haciendo así, simplemente ya para que los espaguetis estén dentro de esa salsa. Sus espaguetis le quedan jugositos y bien rico. Y aquí está, señora, una forma diferente de hacer los espaguetis. Espaguetis italianos, con salsa italiana y salchicha italiana, muy ricos. Y como siempre, fíjense, la probadita del programa, espérense porque está caliente, esto es real, acuérdense. Fíjense. Y esa salchicha está de Dios. Entonces, señores, comiendo así con ese gusto, se despide de ustedes Silverina Hernández de Cocina Sin Maquillaje.